En Medellín ya se han administrado 1.300.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Dentro de un balance que entregan las autoridades, dicen que la ciudad podría tener inmunidad de rebaño en 95 días. ¿Es esto cierto? Saludamos a esta hora a Santiago Loaiza. Santiago. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Pues a buen ritmo avanza el plan de vacunación contra la COVID-19 en la ciudad de Medellín. De acuerdo con las autoridades de salud, la ejecución de este plan de inmunización contra la COVID-19 en la capital antioqueña avanza en cerca de un 95%. Ya hoy se han habilitado cerca de 72 puntos para la vacunación. Tanto las unidades hospitalarias, que son 9, los centros de salud, los cerca de 11 puestos masivos de vacunación. Todo para que los ciudadanos puedan acudir hasta estos puntos para recibir su dosis contra la vacuna del COVID-19. La secretaria de Salud de Medellín, Andrea Uribe, destacó que hay existencia de los biológicos de los diferentes laboratorios para continuar con la aplicación, y además destacó que de los más de 30.000 biológicos que llegaron de la farmacéutica Janssen para aplicarse en la capital antioqueña, ya han sido administrados cerca del 90%. En el siguiente informe les contamos cómo está el balance en materia de vacunación para la ciudad de Medellín. De acuerdo con las autoridades de salud de Medellín, si se mantiene una administración de al menos 20.000 dosis en la ciudad, la inmunidad de rebaño podría alcanzarse en unos 95 días, un poco más de 3 meses, es decir, a principios de octubre. Nosotros avanzamos de una manera muy positiva. Recordemos que para inmunidad el 70% de la población de Medellín debe estar con un esquema completo. Hoy tenemos alrededor del 30% de esa población para lograr la inmunidad de rebaño ya con esquema completo, y esperamos que en los próximos 95 días, con el mismo flujo y el mismo ritmo de vacunación, podamos lograr esa inmunidad de rebaño. Este plan de vacunación se reforzó con la llegada de 30.200 dosis de la vacuna de Janssen, de las cuales ya se han aplicado 25.523 dosis. Alrededor de 1.000 vacunas tenemos disponibles para el día de hoy de Janssen en la ciudad, es decir, casi todas las vacunas que llegaron a la ciudad fueron administradas en muy corto tiempo, en alrededor de 2-3 días. Hoy solo hay disponibles en Medellín para primeras dosis unas 4.000 vacunas, por eso las autoridades de salud local esperan que esta tarde llegue un nuevo lote de la China Sinovac. Hasta ahora, Medellín ha aplicado 1.333.420 dosis de distintas vacunas. Continuamos con los 9 puntos masivos de vacunación y 72 que hay en la ciudad, entonces, para prestar ese servicio de primeras y segundas dosis a toda la población. En la actualidad, la vacunación se enfoca a los mayores de 45 años por demanda espontánea y personas entre 12 y 44 años priorizados en Mi Vacuna. Durante esta tarde se espera que lleguen nuevos biológicos por parte del Gobierno Nacional para reforzar el plan de vacunación en la ciudad de Medellín, que ya, recordemos, avanza con una ejecución del 95% en todos los territorios, tanto en las 16 comunas como en los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín. Las autoridades de salud también han determinado la apertura de un nuevo punto masivo de vacunación en el centro comercial El Tesoro, que atenderá a la población residente de la comuna 14 y de las comunas aledañas de este sector de la ciudad. Esto se suma también al que ya se abrió hace algunos días en el occidente de Medellín, en el centro comercial Los Molinos, y a los cerca de 11 puntos masivos de vacunación que existen en toda la ciudad. Recordemos que, de acuerdo con las autoridades, hay existencia de los biológicos de las diferentes farmacéuticas para continuar garantizando la inmunización de los medellinenses. Por lo pronto, es la información que registramos a esta hora desde el centro de la ciudad, pero continúen ustedes con más de Noticias Telemedellín, aquí te ves.